Bueno, señores, ya están por todas partes los precandidatos en actividad, los precandidatos activos en esta parte de las competencias internas de los partidos. Y en el PRM hay una competencia y la competencia ha arrancado. Dice que se va a seleccionar mediante encuesta los candidatos que son aspirantes a alcalde. Y en Villa Altagracia, por ejemplo, tenemos el caso de varios aspirantes en el PRM. Y uno de ellos es del Partido del Toro, que fue inscrito también como precandidato en el PRM. Y ese precandidato, según dicen las encuestas, es el favorito. Y está aquí con nosotros, Julián Mateo. Julián, ¿qué es lo que se mueve? Usted estaba marchando el pasado domingo, andaba por las calles de Villa Altagracia en una marcha caravana. ¿Cómo le fue en esa marcha caravana a Julián Mateo y su gente? Buenas noches, William. Gracias por la invitación una vez más a este importante programa en política. Bueno, hay consenso generalizado de que la marcha caravana que encabezamos el domingo pasado fue un éxito rotundo, un éxito total. Y te digo que hay consenso porque el 95% de las personas que hasta ahora han opinado sobre esa actividad política proselitista han coincidido en que realmente fue extraordinaria, de que fue una marcha exitosa. Y te voy a decir algo para demostrar que realmente fue así. Cuando nosotros estábamos en el parque, por ejemplo, que el vehículo que yo iba, todavía en la Plaza de la Virgen, habían vehículos que estaban dando la vuelta para seguir esa gran marcha. Ah, no tiene De imagen manera ahí, ah, no. que, ciertamente, como se ha dicho, no lo que son alguna gente que son apasionadas y racionales, la marcha fue exitosa. Siga, siga, Julián, que él tiene imágenes de la marcha ahí, pero No, usted quiere que las imágenes sean. fue exitosa la marcha y además es un indicador de que vamos a ganar la encuesta que se está efectuando y que terminará de realizarse el mes próximo. Julián, esa marcha la encabezó usted. Ahí yo no vi más precandidato, no vi precandidato a diputado, no vi precandidato a senador, no vi más precandidato. Ese es el único precandidato que andaba era usted y los candidatos a regidores Así que fue, son de su partido. así fue. La encabecé yo y los candidatos y candidatas a regidores y regidoras de nuestro partido, aunque realmente estamos inscritos en el PRM con el mismo derecho que tienen los precandidatos del PRM. Y fíjate bien que hay una gran cantidad de banderas del PRM O sea, que andaba mucha en gente esta gran marcha. de la base del Sí, PRM. había muchos PRMistas en la manifestación. Es racional que estuvieran ahí, porque antes de yo inscribirme en el PRM para participar en la encuesta o en las encuestas
autorizado por la cúpula del PRM y del propio PRSD, ya había medio PRM, para no ser exagerado, apoyándome. O sea, la militancia, simpatizantes de ese partido, pues estaban identificados con mi candidatura a la alcaldía. Una vez que me convierto en precandidato por el propio PRM, entonces ese apoyo aumenta, porque ya no hay barreras. La gente no tiene ningún temor a que sean llamados a la atención por la dirección de ese partido, porque los líderes nacionales autorizaron esa inscripción. Además, como yo había dicho, ya hubo una reunión con la dirección del PRM local y las cosas están en armonía, de manera que no hay razón para que haya cuestionamiento a ningún dirigente o militante del PRM que haya participado en esa gran marcha, caravana, que ciertamente la llamamos la marcha de la unidad y de la victoria. Y esa calificación es muy simbólica y conforme a lo que necesitamos, que es ir a las elecciones municipales del próximo año con un candidato común. O sea, que el PRM y el Partido del Toro vayan con el mismo candidato a la alcaldía, así como los demás partidos aliados. Yo vi en esa marcha que andaban minibuses desfilando, y cualquiera diría, bueno, esos minibuses andan ahí, pero andan vacíos. Eran llenos, llenos de gente, porque yo le pasé la cámara a los minibuses para ver si iban vacíos, iban llenos. ¿Por qué no tiraron toda esa gente a pie a caminar mejor? Porque tenemos mucha gente mayores y el trayecto era muy largo. No podían hacer ese desfile a pie. A mí, en términos personales, me hubiera gustado, pero por el calor que está haciendo en estos últimos meses, no era aconsejable hacer la marcha a pie, porque los jóvenes sí podían caminar ese trayecto, pero la verdad es que hay muchas personas de mediana y avanzada edad en que apoyan nuestra candidatura, que le da bien cuesta arriba hacer ese desfile a pie, y por eso fue que decidimos hacerlo en vehículos, y los que pudieran hacerlo a pie pues estaban en libertad de hacerlo así. Además, te voy a decir algo. Hubo tres choferes que desmontaron a los compañeros y a las compañeras y les dijeron que el compromiso de ellos era llevarlo a la Plaza de la Virgen y luego regresarlo al lugar, al barrio donde lo recogieron, que no era participar en el desfile. Y ese fue un acto de irresponsabilidad, porque desde el principio lo que se acordó con el sindicato o los empresarios del transporte de este municipio fue que las guaguas nos iban a acompañar durante toda la marcha. Incluso se le dijo cuál era la ruta y estuvieron conformes, y en base a eso pues se hizo el contrato. Pero hay siempre algunas personas que se salen de lo acordado, y es normal estos grandes grupos así. ¿La caravana reunió las expectativas que ustedes se habían creado o las superó? ¿Qué pasó ahí? Cumplió con las expectativas que nos trazamos, porque
Esa caravana la organizamos en un tiempo récord. Si hubiéramos dispuesto de 2 meses para organizarla, yo te garantizo que la marcha hubiera sido mayor aún. Pero no teníamos mucho tiempo, porque el objetivo de esa caravana era impactar en todo el municipio. Y no podemos decir lo que no es, impactar porque se está encuestando. Entonces, era importante demostrarle a los electores del municipio la fuerza, la potencia popular con que cuenta nuestro proyecto político municipal. Pero además, también fue una marcha para apoyar la candidatura del presidente Luis Abinader. Fíjate bien que a medida que la marcha avanzaba, había un grupo de personas que estaban repartiendo volantes. Y esos volantes aluden a nuestra candidatura a la alcaldía, pero también a la candidatura del presidente Luis Abinader y el perifoneo que se escuchó durante toda la marcha también fue promoviendo a la candidatura presidencial. Julián. Además, otro objetivo de la marcha fue sobrepasar la cantidad de personas que movió el candidato presidencial del PLD cuando vino a Villa Altagracia, Abel Martínez. Y hay otras actividades que el PLD había hecho también. Y nosotros queríamos demostrar que nuestro proyecto político, o sea, por sí solo, tiene la potencia popular en Villa Altagracia para aventajar los movimientos que había hecho el PLD específicamente y que el PRM ni nosotros habíamos últimamente respondido esos movimientos. Aunque antes de la visita de Abel, pues nosotros produjimos grandes actos en el Club Paprodeva, que son de conocimiento público. Pero como ellos se movilizaron en las calles, pues nosotros también quisimos demostrar que teníamos más pueblo que ellos. Y lo demostramos así. Julián, ¿y después qué pasó la marcha? ¿Qué ha pasado? ¿Julián tiene más popularidad o le bajó la popularidad? ¿Qué pasó después de la marcha? No. Es racional, es lógico que esa popularidad haya aumentado. Pero no solo nos vamos a quedar en esa marcha. Ya, mira, el lunes yo hice una reunión en el barrio, en el Quinto Centenario, con un grupo de jóvenes. Y el próximo sábado tenemos un mano a mano masivo en el barrio Duarte. Nos vamos a congregar en la calle José Reyes con Avenida Duarte para comenzar un entusiasta y encendido mano a mano o cara a cara, como se le quiera llamar. Julián, ¿y a usted no le han dejado la mano tendida? No. Porque tengo entendido que precandidato que en mano a mano le han dejado la mano. No, porque si hay una casa que sabemos que es un radical peledeísta, pura y simplemente la obviamos. Y si hay una persona que sabemos que puede llegar hasta esos extremos, pues también nos damos la vuelta. No vamos a esa casa, la evadimos. Pero en términos generales, y yo he participado en demasiado mano a mano, la gente me recibe y saluda. Y a veces algunos, te lo confieso, pero en muy pocas ocasiones han cerrado la puerta. Pero eso me ha pasado como en 5 o 6 ocasiones. Y yo he participado en muchos manos a manos. De manera que... Pero eso es mucha indecencia, de que cerrar la puerta. La gente muy... Sí, pero hay gente que lo hace. Porque hay de todo en las viñas del Señor. O sea, en el pueblo hay de todo. Pero en términos generales, o sea, muy generales, la gente nos recibe bien y
algunos nos han dicho, no, que nosotros somos, por ejemplo, del PLD. Y nosotros, bueno, está bien, eso es su derecho. Y seguimos. O sea, el político tiene que ser muy cuidadoso, porque uno está conquistando el voto de la gente. Sí, no es obligándolo. Y no es obligándolo, o sea, si te dicen que no, no, y si te cierran la puerta, pues tú lo que tienes que hacer es seguir. Y algunos te dicen, no, no me hablo de política. Entonces también uno, cuando uno ve una posición muy cerrada, pues entonces tú sigues, y lo que hace es que le brinda una sonrisa. Sí, y te lo gana también. Claro. Si tiene un disgusto, cae en sí, el partido. Sí, sí. Julián, pero hay precandidatos del PRM que dicen que ellos están arriba en las encuestas. Que ya usted no va por parte, que usted perdió. Mire, te voy a decir algo. Antes de yo inscribirme como precandidato en el PRM para participar en la encuesta que finalmente va a seleccionar el candidato a la alcaldía en este municipio de Villa Altagracia, en cuatro encuestas que yo tuve acceso a ellas y que se hicieron tres de ellas por disposición del PRM y hasta por disposición del presidente de la República, según me informaron, porque no tengo la constancia de que el presidente haya mandado a hacer esas encuestas. Y te voy a decir algo, que es una realidad. En todas esas encuestas había o hay una constante. ¿Tú sabes cuál es? Que el precandidato del PRM que más puntuación tenía no alcanzaba la mitad de la puntuación que yo en esas encuestas tengo. De manera que tú sabes que el que aspira no puede decir que el otro. El otro está arriba. Generalmente no lo dice. Yo sí, de una manera sincera y realista como yo soy, di a conocer una de esas encuestas en la cual Luis Pavolo me lleva 10 puntos. Tiene 42. Y yo tengo 32 puntos y tanto. Pero yo no voy a decir la puntuación que tenían los precandidatos en ese momento del PRM. Yo tenía 32 y el que más tenía el PRM tenía 5 y algo. Bueno, pero que hay otras que la proporción es parecida. Y hay otra que yo tengo 31. Y hay uno de esos precandidatos que tenía 2.7 y otro tenía 5.68 y otro 5.30 por ahí. Esa es la realidad. Las encuestas no cambian tan rápido, salvo que acontezca un hecho que extraordinario. Que se comete una barbaridad. Exactamente, que te evidencie ante la población, o que evidencie todo lo contrario de lo que tú has dicho y de lo que tú has sido históricamente. Entonces ahí puede cambiar, pero después no cambia. Pero la dificultad, por eso yo entiendo que los resultados que van a arrojar estas tres encuestas para seleccionar el candidato a la alcaldía van a ser similares. Por el contrario, la posibilidad es que yo aumente más. ¿Por qué? Porque ahora estoy inscrito en el PRM y mucha gente quería que yo me pasara al PRM. Donde quiera que yo he ido después que me inscribí en el PRM, lo que he escuchado es eso es lo que tenía que hacer hace mucho tiempo. Ahora sí. Exactamente. Ahora sí. Y gente que no
me habían apoyado, ahora me están apoyando. Por eso es que te digo que yo pienso que la tendencia en las encuestas no solo se van a mantener, sino que va a aumentar esa tendencia a favor de nuestra candidatura, y no te lo estoy diciendo, o sea, no es algo por el interés, por el mero interés de ganar y de ser candidato, o por mis aspiraciones, es que es lo lógico. Es una realidad. Es una realidad, correcto. Hay, porque el PRM es un partido, o sea, mucho mayor. Que el PRM, y entonces ahora, mucha gente del PRM me está apoyando con más fuerza, y más, no hay razones para que haya perdido el apoyo que tenía entre la gente del Partido del Toro. Y mucha gente que no es del PRM, más allá del PRM, que me apoya también. Julián, ¿recuerdas que yo tengo la ventaja sobre eso, precandidato, de que yo fui síndico ya y que hice una muy buena gestión? Entonces, todo eso juega a favor mío. Yo quiero decir esto ahora que Julián está aquí. Miren, yo estuve viendo la actividad que hizo Julián y me preguntaba, ¿podrán compararla? ¿Podrán hacer una actividad similar en Villa Altagracia? ¿Podrá un precandidato alcalde, él solo, un precandidato alcalde, él solo, sin la presencia de ningún precandidato a diputado, ni a senador, ni ningún precandidato presidencial, podrá otro precandidato hacer una caravana con una presencia como esa que tuvo Julián Mateo? Yo me pregunto eso. ¿Podrá otro precandidato en Villa Altagracia, en este momento, en este tiempo, de cualquier partido, hacer una manifestación como esa, solo? Yo me pregunto y me vuelvo a preguntar, ¿podrán hacerlo? Porque si vamos a comparar actividades, hay que compararlas iguales. Julián Mateo realizó una caravana encabezada por él, sin la participación de ningún precandidato del PRM a diputado ni a senador, y sin la participación de un precandidato presidencial y sin ningún líder de masa nacional. Porque, o sea, ni siquiera el presidente de mi partido pudo venir. Entonces, Julián solo encabezó su caravana y tuvo una buena presentación. Entonces, ¿con quién es que Julián va a competir en la encuesta? ¿Es con los precandidatos a diputados, los precandidatos a senador o con los precandidatos alcalde? Yo creo que es con los precandidatos alcalde. Entonces, los precandidatos alcalde que vayan a hacer una actividad deben hacerla como la que hizo Julián, solo, sin invitar a otros, porque un precandidato a diputado que vaya a una marcha caravana va a ir solo. Ay, ñeñe. Ese precandidato a diputado se va a artillar y va a buscar su gente para que lo estén acompañando. Un precandidato a senador, oye, se tiene que buscar más que un candidato a senador. Así sí es bueno. Julián. Bueno, déjame decirte algo en torno a eso. Eso es absolutamente cierto lo que tú estás diciendo. Pero eso es autoengañarse. ¿Por qué? Porque primero, esos precandidatos, o ese precandidato a diputado que venga, o esos que vengan, de la circunscripción número 2 de la provincia de San Cristóbal, y van a venir acompañados, porque van a traer su claque. Eso es normal. Ahora,
esa persona que ellos traigan, ¿van a ser encuestados en Villa de Gracia? No, no van a participar en la encuesta, no hay forma. En segundo lugar, el candidato a senador que venga, que va a venir con jipetas, bueno, con una cantidad importante de vehículos, o los precandidatos a senadores que vengan, van a engrosar la marcha, pero va a pasar lo mismo. A esa persona no la van a encuestar. O sea, lo que van a tratar con eso es de impresionar, o sea, hacer un, en términos populares, la gente dice bulto, para crear una falsa, o sea, sensación de apoyo. Bueno, el precandidato que quiera, porque ese es su estilo, hacerlo, está en libertad de hacerlo. En mi caso, no. Primero, no es necesario, porque creo que tenemos apoyo popular aquí para hacer una demostración fuerte como la que hicimos, y hasta podemos superar esa demostración. Y sabemos que la gente de Villa Altagracia es que va a votar por el precandidato a la alcaldía de su simpatía. Por lo tanto, debiéramos limitar la participación en esas actividades a los ciudadanos y a las ciudadanas del municipio, pero también de los distritos municipales. Se está haciendo un esfuerzo para traer gente de los distritos municipales. Para que, pero los distritos municipales no votan en Villa de Gracia. Bueno, pero si lo traen de la provincia, de los distritos que son del municipio, con más razón, o sea, más rápido lo traen. Pero lo que digo es que todo eso es engañarse. Al final, la encuesta va a salir la simpatía que se tenga aquí en el municipio. Y de eso yo estoy consciente. Y por eso hemos actuado como tenemos que hacerlo. Julián. A nosotros nos interesa la gente del casco urbano y de los barrios. Y de los de Hormigo. De Hormigo, La Lomita, Lechería. Por ejemplo, La Guasuma, Lechería, Los Guineos, Joa, que todavía o sea, pertenecen aquí, al municipio de Cabecera, Mayor de Ley, 43, en fin. Por ejemplo, el domingo, yo tengo una reunión en el Maizal, porque el domingo le voy a dejar el escenario libre al precandidato que va a hacer una marcha, que originalmente iba a ser un acto en el multiuso, pero que después decidió marchar. Bien, está en todo su derecho a marchar. Ahora, esa marcha no, el quien realmente está al frente de los preparativos de la marcha, tiene derecho, es el diputado Fran Paulino. Pero está bien, no hay ningún problema. Están en la libertad de hacer su actividad como ellos entienden. Y yo creo que eso hay que respetarlo. Entonces, Julián, ¿qué actividades hará Julián en los próximos días? Porque tiene que mantener la presencia en Villa Altagracia y que la gente siga viendo la figura de Julián para que cuando lo encueste sepa que hay un aspirante en el PRM que se llama Julián Mateo. Además del mano a mano masivo del sábado, nosotros vamos a seguir en otros barrios haciendo ese tipo de actividad y dejando nuestra promoción, que es muy importante. Pero vamos a tener un perifoneo permanente que ya hoy se grabó. Y también vamos a repartir un brochure diferente al que está repartiendo, con los puntos principales del programa de gobierno municipal, casa por casa.
Eso es una, no solo una forma de propaganda política sana, sino que... De compromiso. Que exactamente, y que se le lleva la propuesta que uno tiene a los electores para que la evalúen. Claro, no es algo que está escrito en piedra, o sea, eso puede variarse. Solo punto principal. Y en las redes y en Facebook también nosotros vamos a tener una promoción permanente hasta el mes próximo. Es más, hasta que digan quién ganó la encuesta, nosotros vamos a promovernos, aquí. Vamos a estar muy activos y no descartamos hacer otra actividad grande. Eso está dentro de los planes. Ahora vamos a hacer una reunión del equipo y ahí ya vamos a afinar la modalidad de la intensa campaña que nosotros estamos haciendo y que a medida que pase el tiempo vamos a intensificarla. O sea, el ritmo no va a disminuir. Eso es Julián, así. Usted tiene una guerra abierta con todo el mundo del PRM. No hay ningún candidato a diputado que esté apoyando a Julián. No hay ningún candidato a senador que esté apoyando a Julián. ¿Qué es lo que está pasando? No, yo no tengo guerra abierta con el PRM. Por el contrario, yo te dije que hubo una reunión muy armoniosa y que fue altamente positiva. Lo que pasa es que en esta etapa ellos tienen que hacer su promoción y yo tengo que hacer la mía. Entonces, obviamente, tenemos que admitir que estamos en una competencia y que admito que algunos, o sea, diputados están apoyando a uno o a otro precandidato, pero ese es su derecho. Y no me refiero al diputado de Villa Altagracia porque ese es el promotor principal de uno de los precandidatos del PRM. Está en su derecho de promover a ese precandidato. A mí no me preocupa eso. Yo sí seguiré haciendo el trabajo sin ofender a nadie, sin cuestionar a nadie, pero el trabajo intenso. Lo vamos a seguir haciendo. Hay un precandidato a senador, o sea que tengo buenas relaciones con él, excelente. Ese precandidato es Otoniel Tejada, pero él, el candidato que él ha apoyado a la alcaldía, el precandidato es Melvin Meregildo, Lilo. Pero usted sigue siendo amigo de él. Pero yo sigo siendo amigo de él. Y respeto esa libertad y ese derecho que él tiene, por las razones que sean, de apoyar a Melvin Meregildo. Ahora, si yo gano la encuesta, tú puedes estar seguro que él me va a apoyar abiertamente. O sea, no hay ningún problema con eso. Y finalmente, el que resulte ser candidato a senador, también hará lo mismo, porque es una competencia interna y hay que respetar los resultados de esa competencia interna. Julián, parecería que ustedes están más preocupados por lo que está pasando internamente y se le está olvidando que el objetivo es ganarle a Luis Pavolo y al PRM y al PLD. Ganarle al PLD y a Luis Pavolo debe ser el objetivo del PRM y sus aliados, pero no se ve que están buscando afinar una alianza para competir verdaderamente con Luis Pavolo. Pero oye, yo te dije en principio que la marcha fue para superar los movimientos políticos que ha hecho el PLD en el municipio de Villa Altagracia, y realmente fue así y lo logramos. Y que al terminar la marcha, yo dije que el objetivo no era interno realmente, sino que era externo.
y que esa marcha era la demostración de que si había alguna duda de quién va a ganar las elecciones municipales el próximo año, pues quedaron despejadas. Y también dije que se daba por descontado que íbamos a ganar la encuesta, a juzgar por el apoyo que tenemos en el municipio de Villa Altagracia, pero que el objetivo central es ganar las elecciones municipales y crear las condiciones con esa victoria para ganar también las elecciones presidenciales de mayo. Y para que haya victoria en mayo, tiene que haber victoria en febrero. Eso es así. Y mira, si ya yo tenía 32 puntos en hace unos meses, ¿no?, cuando no me había inscrito en el PRM, ahora tengo que tener mucho más de esos 32. Y la, por ejemplo, Luis está en el techo de su popularidad, pero yo no estoy en el techo todavía, porque después que la alianza se compacte, ¿no?, y que ya se seleccione el candidato, que espero ser yo ese candidato, entonces estaré por encima del actual alcalde en las encuestas y ganaremos la selección. Además, no olvides que la fuerza del pueblo aquí le va a restar una cantidad de votos importante al alcalde actual, y eso va en desmedro de sus aspiraciones, y que el PLD está muy afectado, constantemente abandonan las filas de ese partido y se van al PRM, por ejemplo, y esa situación general se refleja aquí en el municipio de Villa Altagracia, y no todo es color de rosa hacia lo interno del PLD acá, porque pues tú sabes que ahí hay otro precandidato que estuvo muy interesado en lograr la candidatura a la alcaldía, aunque es un sueño imposible, en mi opinión, porque políticamente yo entiendo que lo que más le conviene al PLD es llevar al alcalde actual, no a otro. O sea, es más redituable para ellos la candidatura de Luis Pavolo que la candidatura de cualquier otro de los precandidatos. Eso yo lo entiendo. Y es un partido con mucha experiencia política y hay muchos estrategas ahí, y en eso no se van a perder. Pero yo siempre he dicho que Luis es perfectamente derrotable y que si nosotros vamos unidos, como ya se decidió ir unidos y no será de otra manera, pues vamos a ganar de manera cómoda las elecciones municipales aquí en Villa Altagracia. De eso yo estoy absolutamente convencido. Pero en el PLD dicen que ojalá que sea Julián, porque Julián está ya acostumbrado a perder. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Mira, yo he perdido, pero ¿en qué partido he perdido? He perdido en un partido pequeño, muy pequeño. Aunque en Villa Altagracia ese partido ya no es pequeño, pero yo no he perdido, por ejemplo, en el PRM. Indica los números que si yo hubiera sido candidato en el proceso pasado, ganaba esas elecciones. Y si yo me hubiera quedado en el PRD en el 2006, yo no pierdo las elecciones, yo las gano. Pero saqué casi 6.772 votos en un partido acabado de sacar del horno. Fue en el 2005 que Adoy fundó el Partido del Toro. Y en nuestro país la gente vota
fundamentalmente por partidos, más que por propuestas electorales y más que por los candidatos, porque es de una sociedad que políticamente no está desarrollada todavía. Por eso los partidos tienen una fuerza enorme. ¿Por qué tú crees que el PLD perdió las elecciones pasadas? ¿Fue fundamentalmente por la división que perdió? Porque Leonel Fernández, que había ganó tres veces la presidencia de la República, lo que sacó en las elecciones presidenciales del año 2020 fue un 5% de los votos, porque fue por un partido nuevo, un partido comenzado, recién fundado, correcto. Eso es así, pero por el PRM perdería yo unas elecciones municipales acá, más esos aliados que tiene el PRM. O sea, dentro de lo cual le cuento, o sea, mi partido, es improbable que pierda. Realmente, a mí se me puede contar como una derrota en 1986, que yo fui por primera vez como candidato del PRD a la sindicatura, porque me escogió el pacto de la Unión, que firmó Peña Gómez y Jacob Masluta. Ya el PRD había gobernado dos periodos, y entonces vino el problema entre Salvador y Masluta. Y Masluta, Peña Gómez fue como candidato en esa ocasión, como precandidato, después renunció, y el candidato finalmente fue Masluta y perdió las elecciones por producto de la situación interna que había en el PRD por 40.000 o 20.000 votos. Esas elecciones me las ganó William Lizardo, porque el PRD ya estaba dividido, ¿ves? Y ahí sí yo perdí en un partido grande que era el PRD. Pero después, cuando volví a ser candidato en el 2002, barrio del PRD, gané las elecciones. Y ahora, si vuelvo a ser candidato del PRM y sus aliados, pues tú puedes estar seguro que también voy a ganar esas elecciones. De manera que esas acusaciones de que yo soy un perdedor son acusaciones maliciosas, y que dentro del marco político, o sea, los adversarios están en todo su derecho de manejar esa tesis. Exactamente, esas acusaciones. Pero eso no es así. Y porque, yo te voy a decir, tener fuerza en un partido pequeño, eso es lo que te demuestra es el liderazgo y la simpatía que tú tienes en el pueblo. Yo, generalmente, en el Toro, nosotros sacamos regidores aquí en Villa Altagracia, y en una sola ocasión, que fue en el 2016, no sacamos regidores porque yo no tenía planes de aspirar en ese momento. En ese momento yo quería que comencé apoyando a Edwin Ferreira. Pero Atuey me dijo, no, tú tienes que ser candidato porque ya no habrá acuerdo con el PRD en ese momento. Y entonces yo tuve que asumir tres meses antes de las elecciones una candidatura, y en esas condiciones no podía hacer el papel que históricamente, ¿no?, yo he hecho en las elecciones aquí en Villa Altagracia. De manera que esa es la realidad. Y políticamente, lo que tiene que... Bueno, no tienen más nada que decir. Eso es lo que pueden decir. Bueno, Julián, yo quiero agradecerle que usted sacara este momento para compartir con nosotros y decirle que la próxima semana tenemos el compromiso otra vez, porque Julián tiene que venir aquí a pasar revista a lo que se está haciendo durante este proceso, que es un proceso interesante que se vive
en la política dominicana y que se va a definir mediante encuestas. Las encuestas son buenas y malas. Son buenas porque sirven como medidoras, pero son malas porque no le toca a todo el mundo. A mí nunca me han encuestado a nada. Y dije que casi que encuesta, yo no entiendo eso. Julián, entonces, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y con mucho gusto estaré aquí el próximo miércoles para seguir hablando y pasándole revista a la situación electoral, a las posibilidades internas que tienen, que tenemos los precandidatos. Yo finalmente, o sea, te quiero decir que en el único, o sea, pueblo, en el único municipio en que, por ejemplo, un precandidato del PRCD está participando en las encuestas, compitiendo con más posibilidades, incluso que los propios del PRM, es en el municipio de Villa Altagracia. Eso no está ocurriendo en ninguna otra parte del país, ni siquiera de otro partido aliado. Hay dirigentes en un municipio que tienen en esa competencia, que todo el mundo lo reconozca, que tiene un extraordinario potencial electoral y que de ser candidato de esa alianza, pues ganaría las elecciones de manera cómoda. Es aquí en Villa Altagracia. Bueno. De manera que no es cierto que sea un perdedor. Bueno, yo... Como se le ha querido hacer creer a la gente. No, yo siempre he dicho que Julián tiene parado el toro en la República Dominicana, que ese partido no pierde su reconocimiento porque Julián en Villa Altagracia le garantiza siempre el reconocimiento con los votos que saca el toro en Villa Altagracia. Bueno, tal vez no lo tenga yo parado, pero sí es cierto que con los regidores que sacamos aquí, con eso basta para mantener el reconocimiento, porque hay gente que no entiende que la importancia para un partido político de sacar uno o dos regidores. De sacar a alguien. Exactamente. De sacar a alguien para garantizar su reconocimiento. Su reconocimiento para que no tenga que ir a buscar firmas. Si no tiene que salir a buscar firmas. Exactamente. Julián, muchísimas gracias. Eso fue, para mí es muy importante. Muchísimas, y es una victoria. Muchísimas gracias y yo espero que tenga suerte en este trabajoso, trabajoso andar de la política. Algo que el PRM pudo haberlo resuelto, pero la ambición y la competencia interna ha obligado a que se siga en competencia más allá. Ya este fue un tiempo en el que el PRM debió estar todo bien unido en torno a la candidatura de Julián, buscando votos entre todos para poder ganar el ayuntamiento. En este tiempo debió estar en ese proceso y no en un proceso interno como se está todavía. Debió ser así, tiene toda la razón del mundo, pero nada, aceptamos las cosas como vinieron. Y por último te voy a decir algo, si finalmente salgo ganancioso de la encuesta, me voy a dedicar exclusivamente a la campaña. Voy a pedir una licencia para recorrer de palma a palma el municipio las veces que sea necesario. Bueno, señores, gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, bueno, ahorita tenemos una entrevista a las 8. Ahorita tenemos. Vamos a analizar hoy aquí la situación política de los Alcarrizos, que está sumamente complicada. Vamos a hablar de eso a las 8 en este canal. No se mueva de él porque estaremos con una entrevista de un politólogo de allá, de los Alcarrizos, que es en este momento el secretario del Ayuntamiento de los Alcarrizos, pero que también es el asistente político del diputado de León
Domingo de León, el que renunció del PLD recientemente. Y vamos a hablar de esa situación política que se vive en Los Alcarrizos, que es muy, pero muy complicada. Así que les espero en un momentito solamente. No se nos vaya. Gracias, Julián, y gracias a ustedes por la sintonía. Despedimos esta entrega y regresamos con una nueva entrega a las 8 de la noche.